escuela, en la escuela Camila Enríquez. ¿Había sucedido eso? Antes sí, creo que sí. Eso ha sido siempre un problema, esa leche. ¿Se ha reunido otra vez con las autoridades del Ministerio de Educación para resolver esa situación? No, aún. Ellos, precisamente de la escuela fue que la trajeron a la niña. Sí, la profesora Ángela Rosario, que se encuentra aquí en este momento. ¿Aproximadamente cuántos niños? 14. Sí, inmediatamente nos comunicaron a la Dirección Provincial de Salud, un equipo de epidemiólogos, del Departamento también de Salud Ambiental. Nos aproximamos por aquí, por el Hospital Mario Fernández Mena, de aquí de Senoví, para investigar la situación. La investigación está en proceso, apenas hace unas media hora que llegamos por acá, y se está indagando realmente todo el proceso que sucedió. Ellos lo atribuyen a la ingesta de algún alimento, entonces vamos a verificar qué fue lo que pasó ahí en esa escuela. Bueno, nosotros recibimos aquí alrededor de 10 a 14 niños entre 8 y 14 años, el cual llegan con vómitos algunos y dolor abdominal, malestar general. Se han atendido, la mayoría se han despachado, están todos estables. Ahí está la muestra, tenemos, lo estamos atendiendo. Bueno, algunos niños presentaron síntomas de mareo, dolor de barriga, algunos vomitaron, otros fueron al baño y como se repitió en varios niños, entonces decidimos traerlo aquí, porque primero se le dio allá algunos auxilios que le podemos dar en la escuela, pero cuando vimos que seguían, entonces decidimos venir para acá y así, esa fue la situación.